Atrás a la época de la caverna de los Beatles, pero esto parece la caverna, no parece Liverpool, pero parece la caverna porque Zaragoza solo hay una. Y ahora vamos a tocar solo hay una. Y ahora vamos para darle un homenaje a este sitio tan precioso que es del siglo XV o por ahí, más o menos, me han dicho, ¿no? O XIV, no sé cuándo, 1400, por ahí. Vamos a ver, George Harrison va a empezar el tema. Vamos a ver. I think I was something to be. Sister, baby, can you see? I want to be famous, the start of the dream. But you can feel something in the way. Baby, I can die my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, I can drive my car. And baby, I love. Españoles tenemos el nivel de inglés medio.
se me cae esto. Empezamos con el cantautor. Vamos a empezar con un tema que describe de dónde vengo yo. Yo vengo de un barrio un tanto marginal, y este es un tema para que sepáis de dónde vengo. ¿Vamos para allá? Sin parar.
get to work. El señor Juan Alegre a la guitarra eléctrica, todo un especialista en la teoría de las cuerdas. Aquí tenemos a Vicente Martínez, alias Suso. Se ha tomado un Fernandol para poder tocar porque estaba con un poco de gripe. Aquí tenemos, lo conocen mucho, a mi hermano Aurelio. Aurelio López, con las gafas de sol, tímido. Y aquí tenemos a Ger. Peter Sebastian, desde el mismo Alemania, que ha venido para hablar con nosotros. Y ahora estamos con una... Y claro, el cantante, que ya me conocéis, Vicente López. Ellos son sus ocurrencias, yo soy Vicente López. Y ahora vamos a tocar una cumbia que nos avisa de lo que ocurre si uno mira hacia el lugar que no debe mirar. Vamos allá. Thank you.
perdiste ni un minuto, lujo mío soy sin mirar, otro paisano andaba por allá. Sorprendido cuando viste cerrado el ventanal, estaba su marido en el portal. Cabizbajo te volviste, e infortunio accidental, lo bueno siempre tiene que esperar. Y llegaste a tu casa, te esperaba aquel sofá y tu ventana abierta de par en par. No supiste entender lo que ella te quiso insinuar. Y es que no se puede ver cuando se mira hacia otro lugar. No perdiste ni un minuto, un marido en el portal y tu ventana abierta de par en par. ¡Vamos, Peta! ¡Cumbia!
saber que el hombre de hongo ha perdido, no sabe lo que es el él. Buscando lo eterno y divino, olvidando la tierra bajo sus pies. De la caverna hasta el diván. Nada de azar, no apostaré. El hombre de Angula perdido, no se sabe lo que sea de él. Buscando lo eterno y divino, olvidando la tierra bajo tus pies. A tu pregunta responderé, a cada resultado otro porqué. Seguimos con el misal. Bueno, esto de componer canciones y hacer otras cosas se me ocurrió o me empezó a dar cuando ya era mayorcito. Era un joven maduro, que se llama ahora, ¿no? Cuando tenía ya 48 o 50 años, ya no me acuerdo, ¿no? Claro, esto hizo que no compusiera ninguna canción a mis hijas, ninguna nena. Y nació un sobrino, Eneco, y como estaba en plena efervescencia compositora, le compuse esta nana que se llama La Nana de Eneco, pero podría ser La Nana de Pablo, La Nana de Juan o La Nana de lo que quisieres. Eneco encontró un libro de historias que en sueños leyó. No era un superhéroe, pero no permitió que nadie llorara de pena y dolor. Eneco buscó un libro de cuentos que en sueños leyó. Surcaba los mares, el cielo voló, dejando una estela de alegría y amor. Thank you.
relatos de los sueños que escribió. Vencía a los malos y a los demás nos ayudó a seguir soñando en un mundo mejor. Vencía a los malos y a los demás nos ayudó a seguir soñando en un mundo mejor. Y recuerda que somos el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos.